Lorena Contreras, finalmente. Tito Lara, hasta que nos volvemos a encontrar. ¿Estás igualita? Te aseguro que ni te acuerdas de mi cara. Sí, tienes razón, no me acuerdo mucho, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Así que ella es la verdadera. Mi hermana Lorena también es desconfiada. ¿Te hice doler? No te preocupes. Me llamo Fátima. Y yo, Félix. Mucho gusto. ¿Comemos paisito? Lo siento, Tito. Yo creo que fue un error con... No, Lorena, espera. No puedes decirme que tengo una hija y después echarte para atrás. Cometí un error hace 16 años y no pienso volverlo a cometer. Maripaz no sabe nada, así que mejor lo dejamos a veces. ¡No! ¡Lorena, no te vayas! ¡Lorena, por favor! Se fue. Chao, Fátima. Chao, Félix. Cambia esa cara, ¿qué güey? ¿Pero cómo quieres que esté, pues, Félix? Primero me ilusiona con que tengo una hija y de ahí me corta la viada diciendo que mejor me olvide del asunto. Pues, Tito, habrá pensado que tú no eres una persona seria, una persona decente. ¿Pero cómo vas a llevar a un impostor, pues? ¿Pero y ella qué? Ella hizo lo mismo. Además, tengo todo el derecho a conocer a mi hija, ¿ya? Todo el derecho, tienes razón. ¡Claro! ¿Sabes qué? Invítala a que venga. ¿Ah? Invítala. No, pero... si conoce mi cuartucho, ahí sí se va a desilusionar de mí. No, pues, Tito. Primero tú tienes que demostrarle que no eres un misio. Invítale a una casa grande y bonita. ¿Y de dónde voy a sacar una? Oye, Tito, qué joder, tú estás ciego, ¿tí? Tito, esta casa está vacía. ¡Es cierto! ¡Claro! Doña Francesca todavía no va a venir y claro, sí, tienes razón. La voy a llamar y le voy a decir que conozca mi casa grandaza y con piscina. Oye, ¿y yo puedo ser tu mayordomo? ¡Claro, como el Peter! Sí. ¡Y tú serás mi marabo! ¡Eso! Madame Tito, sírvase este piqueíto, por favor, directamente de la selva. Madame Tito, su coñac, o más bien sería su chela, ¿sí? Sí. Madame Tito, sírvase, por favor, a meterse un caquetá. El water está listo. Bueno, todo tiene que quedar bien bacán, bien opulenta para que la tal Lorena esa piense que el Tito es una persona pudiente, una persona de bien. Claro. Mejor voy a revisar toda la casa, ya voy. Gracias. Lorena, gracias a ti por venir. ¿Y qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. No te culpo por desconfiar. Sí, bueno, y ahora te invito a mi humilde mansión. Para que veas que soy un hombre sencillo y pudiente, digno de confianza. Adelante, por favor. Bueno, ya todo está en orden y listo para que el Tito traiga a su invitada y le muestre su casita. ¿Qué es eso? ¡Bienvenida a mi humilde pero enorme mansión con piscina! ¡Responda! ¿Quién anda ahí?
¿Necesitas un patacón? No, gracias. ¿Cecina? No, no. ¿Chorizo estoy... regional? No, no, muchísimas ¿Tacacho? Gracias. No, menos, no. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué te parece si brindamos por nuestra hija? ¡Chin, chin! Ay, por nuestra hija. Creo que estás yendo no, pero, un poquito rápido. ¿Rápido? Perdona que me ría, pero me causa gracia que ya que estamos yendo rápido cuando ya tenemos una hija. Sí, algo que no estaba en mis planes y me imagino que en los tuyos tampoco. No, ni hablar. Si me lo habrías dicho hace unos años, creo que me habría vuelto loco, sí. ¿Y ahora? Y ahora me hace muy feliz. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, desde hace un tiempo siento un instinto paternal. Lo que debe suceder es que te sientes solo. Ser padre es ocuparte de ella. Es educarla, es protegerla, es mantenerla, es prepararla para la vida. Y yo quiero hacerlo. Y te voy a demostrar que puedo cuando la conozca, ¿ya? Falta mucho tiempo para eso. Primero tengo que saber si eres digno de ella. ¡Está muerto! ¿Ah? ¡Está muerto! ¿El pericote que se metió anoche en la casa? ¡Qué bueno! ¡Está muerto! ¿Quién está muerto? El mayordomo es pet friendly y es muy sensible. Entonces cuando mata una mosca se pone bien triste y le viene como una crisis nerviosa. ¡Está muerto! Espérame aquí, ya regreso, no te preocupes. Oye, oye, ¿qué tienes? Estás arruinando el encuentro con la madre de mi hija. Es que está muerto. ¿Quién está muerto? ¡El muerto, ven! ¿Millonario? Ahí está. ¿Qué has hecho? Yo nada. Yo estaba reconociendo la casa, me asomé y vi eso. Sácale la bolsa. ¿Yo por qué? Sácale tú. No, no, porque tú lo encontraste. Ya, pero tú eres más grande. Tito, sácale tú. Ya, pero Félix. ¿Qué? Sácale. Sácale, nomás, ya. No, sácale tú. Tito. Ya, yo te acompaño. Cobarde. ¿Quién habrá hecho algo tan horrible? Pobre ti. ¿Y hace cuánto estará así? ¿Quién le habrá dejado? Cauche. No sé, pero ya está oliendo fuerte. Sí. Y mira que dolores fuertes, yo sé un montón, ¿eh? Sí. La última vez que le vi, estaba en el matrimonio de la señorita Macarenas, bailando con su semejante. Feliz, feliz estaba. Félix, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Vuelve a amarrarlo. ¿Por qué? No, ¿y cómo le vamos a dar cristiana sepultura? Ya vuelta. No, tenemos que dejarlo igualito y llamar a la policía. ¿Ah? Sí, hay que llamar a la policía. Pero, ¿qué le voy a decir a la policía? No sé, cualquier cosa. Mira, ya por Claudio no podemos hacer nada, pero en cambio tú sí me puedes seguir ayudando a convencer a Lorena de que me presente a mi hija. ¿Ya? Bueno. Claudio, que en paz descanses. Te estoy llamando como 20 veces, creo que no entra mi llamada, ¿no? No quería contestarte. ¿Y por qué no querías contestar? Estoy acostumbrada a asumir las consecuencias de mis actos. Y como yo te contacté, yo te descontacto. Por favor, Tito, olvídate de todo lo que te dije y no me llames más. Espera. ¿Qué? ¿Quieres que me olvide que tengo una hija?
Has vivido durante todos estos años sin saberlo. No te vengas a ser el padre aprensivo ahora. Tú tuviste que decirme que quedaste embarazada. Era tu obligación. Fue una noche loca. Ni siquiera sabía tu nombre completo. Pero me podías buscar. Yo tenía derecho a saberlo. ¿O crees que a los hombres nos gusta estar regando hijos por el mundo? Bueno, algunos sí. Bueno, pues, a mí no. Ya, ok. De repente debí habértelo dicho. Pero tienes que reconocer que un secuestrador no puede ser un buen padre. No soy un secuestrador, te juro que fue un malentendido. Es mi tío Lucas que está mal de la cabeza. Ah, ya, y también te tengo que creer que eres millonario. Ya, mira, está bien. Veámonos donde tú quieras y ahí te explico. Ay, ya, Tito, por favor. No quiero saber nada, déjalo ahí. Pero yo sí quiero conocer a mi hija. Mira, hay que vernos en un lugar público y ahí te explico, mira. Y si después de mi explicación tú quieres que desaparezca, yo lo haré. O sea, la mansión que me presentaste como tuya, en realidad no es tuya. Es de una millonaria que es como de la familia. Sí, vivimos varios años juntos. ¿Son pareja? No, pareja, ¿cómo crees? No, olvídate, no. No, ella nos acogió a mí y a mi familia durante más de 5 años. Ya. Sí. Y el mayordomo que vi todo drogado, en realidad lo durmieron para secuestrar a la empresaria pudiente. Así es. Tú sabes que mi compadre y yo estuvimos en conversaciones para convertirnos socios de esta mujer, sí. Ajá. Pero tu compadre se fue de viaje y el trato quedó en nada. Así es. ¿Me crees? No. Tito, adiós para siempre. No, espera, no puedes hacerme esto. Lo que no puedo hacer es decirle a mi hija que su padre es un loco, mentiroso y secuestrador. Eso es lo que no puedo hacer. ¿Qué sabe ella de mí? Absolutamente nada. Pero, ¿qué le has dicho sobre quién es su padre? ¿Tu esposo, tu pareja? Yo no tengo ni esposo ni pareja. Pero algo le tienes que haber dicho. ¿Quién cree que es su padre? Muerto. ¿Muerto? Muerto. Y así ha vivido perfecto durante todos estos años. Así que si no quieres que vaya la policía y te acuse de secuestro, olvídate de nosotras. No me quiere ver. Doña Francesca apareció y no te quiere ver. La madre de mi hija. Tito, por favor, esto es serio. Félix. Ahorita a mí me importa mucho más mi paternidad que una millonaria desaparecida, ¿ya? Ella cree que soy un delincuente, un secuestrador por un malentendido que ya le expliqué. Pero al final creo que todo es un pretexto para borrarme de su vida y no permitirme conocer a mi hija. Oye, Tito, ¿por qué no la estoqueas? Si ya tienes el nombre y el apellido de la mamá. Claro, no tienes que pedir permiso. Segurito en las redes encuentras hasta dónde vive tu hija. Fue por tu... ¡Hija! ¡Qué increíble suena eso! Hija. Lo único malo es que Lorena solo tiene una foto de ella en el Face y encima creo que es antigua. No sé cómo la voy a reconocer. Es ella. Un ángel caído del cielo. Una princesa. Es igualita a mí. Acaba de pasarme algo increíble, algo maravilloso. Te encontraste 1.000.000 de soles en el micro. Encontré el tesoro más grande del mundo, Félix. ¡Titos! ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? ¡No! Estoy hablando de mi hija. De mi hija con Lorena. ¿Recuerdas que me dijiste que les toqué? Bueno, eso hice y la seguí hasta su casa. Y cuenta, ¿cómo es la guambrilla? Es la niña más hermosa que un padre puede tener. Ah, ¿no se parece a ti? No, claro que sí, es idéntica a mí, somos como 2 gotas de agua. Bueno, ojalá que por dentro sea diferente. ¿Sabes qué? Mejor se lo voy a contar a la familia, no voy a arruinar mi felicidad hablando contigo. Ya, Tito. Bueno, algo de felicidad dentro de tanta tragedia, ya vuelta ya. Porque doña Francesca Maldini desaparecida... Eso no va a terminar nada bien. Tito, por favor, con todo esto de doña Francesca no tenemos tiempo. Además, Diego necesita mi apoyo. Ay, aún así dice que no es tu amigo. Bueno, ya lo conoces. Miren,
Lo de la doña me tiene medianamente preocupado. No se olviden que ya nos ha hecho algo así antes. Sí, incluso hasta en una oportunidad fingió su muerte, como el Luchito. Así es, don Gil. Pero parece que Claudia ya no se está involucrada. Ay, no, de esa mujer se puede esperar cualquier cosa. Deberíamos hacer una misa de salud. ¿Ah? ¡Ah! Hacer una vigilia frente a su casa. O tal vez podemos hacer un TikTok que sea viral y nos ayude en la búsqueda. Claro, una canción recontra conocida, recontra movida y ponemos las fotos de doña Francesca. Ya. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero ahorita, permítame ser un poco egoísta. Si los he reunido a todos es porque tengo que decirles algo muy importante. Quizás lo más importante que me ha pasado en la vida. ¿Te vas de la casa? No, Tere, no me voy de la casa. La única forma de que me vaya es si Pepe me lo pide y él no esté en Lima, así que no me voy a ir. Cálmese, ya sabes cómo es Tere, es una broma. Tú eres parte de la familia, no queremos que te vayas de la casa. Gracias, Charito. Bueno, Titito, ¿qué es esa noticia importante que tienes que darnos? Se trata de una chica. ¿Tienes enamorada? Con razón te veía tan misterioso últimamente, Tito, ¿ah? Sí, sí, es cierto. He tenido ciertos aires de misterio en estos días, pero hay un motivo para eso. ¿Recuerdan la boda de Macarena y Mike? ¿Cómo no? Si fue un día horrible. Ay, mi hijo, el hijo plantado a Pati. Y Gaspar me pidió la mano. Una fecha para recordar. Y yo la voy a recordar más que nadie porque ese día recibí un mensaje que va a transformar mi vida para siempre. Ya pues, Tito, no la hagas larga. ¿Y después qué pasa? ¿De qué chica hablas? Familia, tengo una hija. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Tito! Era una broma por el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Y nos ha visto la cara de opas a todos? Sí, ya pues, no te juegues así, tío Tito. Ay, ya por favor, Tito, tú siempre diciendo mentiras. ¿Quién te va a creer? No. No es ninguna broma del Día de los Inocentes, ¿ya? Y yo no mentiría con algo tan importante. Es más, a las pruebas me remito. Miren, este es el mensaje, ¿ya? Hola, hace unos meses pusiste un mensaje en el que mencionabas el año nuevo del 2000, bla, bla, bla. Bueno, esa parte no es importante. Aquí viene lo importante. ¿Recuerdas esas fiestas patrias en Paracas cuando estuvimos juntos? Pues producto de ese encuentro, yo quedé embarazada de una niña. Y es tu hija, Tito Lara. ¿Quién te lo envió? ¿Qué edad tiene esa criaturita? 16. Todo este tiempo ha pasado sin que te hagas cargo de esa criatura. Eso no se hace, Tito. Los goles hay que firmarlos. Te me caíste, tío Tito, te me caíste. Pero mira, yo ya te tenía en una cloaca, ¿pero esto? ¿Pero no han escuchado que recién se acaba de enterar? Gracias, don Gil. Y si no me creen, pueden chequear el mensaje. Tomen. A veces escucho bien, ¿eh? Sí. Lorena me lo acaba de decir y... Y ahora que sé que soy padre, pienso cumplir con mi responsabilidad. Me parece muy bien, Tito, y te felicito por eso. No solamente dar dinero, ¿ah? Tiempo, dedicación, amor a la criatura. Eso tienes que hacer, ¿ah? Pero espera, Tito. ¿Tú estás seguro de que esa niña es tuya? Por supuesto que sí, Coquis. Es idéntica a mí. No necesito hacerme una prueba de ADN si eso es lo que estás insinuando, Coquis. No, era una pregunta nomás. ¿Y ella sabe que existes? ¿Ya te conoce? No, ella no sabe nada, pero pienso encontrarme con ella y decirle toda la verdad. Oye, tío Tito... ¿Y ella es tan idéntica a ti como tú dices? ¿Quieren verla? ¿Es mi hija? ¿Y a qué hora sale? Bueno, es cuestión de esperar. ¿Y por qué no tocas el timbre, Tito? Ya pues, Titito, toca el timbrecito y preséntate ante tu guaguita.
tocar el timbre? Suena muy simple, pero... quizás estamos forzando un poco las cosas. Hay que darle todavía un poco más de tiempo. No, espera. ¿Cómo crees que reacciona? No sé, lo digo porque ha pasado tanto tiempo que de repente no quiere verte ni pintura. ¡Lo dices por experiencia! Con razón, Gaspar no quiere nada contigo. Oye, te escuché, ¿ah? Ya. Charo, dile algo. Ya hablamos en la casa. Esa niñita va a sentir el llamado de la sangre y te va a recibir con los brazos abiertos. Creo que tiene razón, don Gil. La sangre llama a la sangre, ¿no? Como la garganta a la chela. ¿Y cómo se llama la nueva prima? Su nombre es hermoso. Es la fusión de las dos cosas más lindas que tiene la vida. El mar y la paz. ¡Oh! ¡Maripaz! Sí, Maripaz Lara. Tiene nombre de artista, ¿no? ¿Ya lleva tu apellido? No, todavía no, Charito. Pero ni bien sepa la verdad, voy a hacer todos los papeleos para que lleve mi apellido con orgullo. Bueno, es lo que le corresponde por derecho. Sí, claro. ¡Aguas! ¡Ahí sale! Ella es mi hija. Sí, esa niña hermosa de rizos dorados y ojos celestes. ¡Ay, Tito! Parece una modelo de Leafy Week 2024. Sí. Es idéntica a mí. Con todo respeto, Tito, yo creo que la prima va a tener un futurazo, va a tener varios pretendientes. ¡Que se te haga la boca, chicharrón! ¡Sobre mi cadáver! Ella todavía es una niña. Perdón. A esa niña hay que orientarla. Para que sepa defenderse en la vida. Y eso es lo que voy a hacer, don Gil. Ya se va. ¡Ay! Sí, hay que seguirla para que llegue segura a su destino. ¿Parece o ese micro me está siguiendo? Creo que la estamos asustando. Mejor vamos a la casa. Pero... ¡Vámonos! Cristóbal, nos has demostrado que tienes coordinación para el baile, que tienes buen diente, pero ahora es importante ver tu valentía, porque una recuaína no puede estar con un cobarde. Acá somos bien valientes, caracho. Y Cristóbal también lo es. Incluso lo ha demostrado poniendo en riesgo su vida para poder salvarme. ¿Salvarte de qué, mi amor? ¿Ha ocurrido otra cosa que no sabemos? Lo único que puedo decirles es que Cristóbal es tan valiente como lo eres tu papito. Señora Rosa, don Justo, yo por el amor de Julie estoy dispuesto a todo. Y si tengo que pasar una tercera prueba, adelante. Dígame qué es lo que tengo que hacer para que me den su bendición. Bueno, si estás tan decidido, entonces pondremos a prueba tu valentía. Thank you.
Wow. Qué hermosa laguna. Y creo que ya entiendo la última prueba que me ha puesto tu mamá. ¿Serás lo suficientemente valiente? Julia, ya te he dicho que por tu amor hago lo que sea. Don Justo, señora Rosa, estoy aquí en la laguna Chequiapata, a 3.562 metros sobre el nivel del mar. Hace como unos 7 grados de temperatura. Pero yo soy un Montalbán. Traje mi ropa de baño. Yuli, esto lo hago por ti. ¡Te amo, Yuli! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Lo hiciste! ¡Qué valiente eres, Cristóbal! Te felicito. Gracias, señora Rosa. Bueno, después de esto, no me queda otra cosa más que darte mi autorización. Ahora sí puedes ser enamorado de mi hija. ¿Escuchaste, Cris? Ahora sí podemos estar juntos. Hola, don Gil, ¿qué tal? Don Gil, yo quería decirle algo. Yo a usted lo quiero mucho. Y en esta familia a usted se le aprecia mucho. Venga, un abrazo. Otra vez se volvió loquito por la ausencia del Pepito. No sos nada, no sos nada. Charito. Aguadito. ¿Perdón? Aguadito es lo que estoy preparando. Supongo que eso es lo que me vas a preguntar, ¿no? No, Charito. Yo solo quería decirte que me pareces una persona maravillosa. Que te considero como una hermana y que te quiero mucho. Ay, Tito, qué lindas palabras. Ah, supongo que las clases de Tere están haciendo efecto. No, Charo, yo solamente le dije que se exprese con cariño, pero las palabras son todas de él. ¿En serio? Sí. Ay, qué lindo. Y tengo más palabras. Oh, por Dios. Sí, sí. Mira, Charo, yo te admiro mucho. Porque a pesar de ser un alma tan desgraciada, siempre le das amor a los demás. ¿Cómo que desgraciada? Claro, porque la vida te ha llevado por el sendero del sufrimiento, ¿no? O sea, todos tus matrimonios han fracasado estrepitosamente. ¡Todos! Y a pesar que le estás dando una nueva oportunidad a Coqui, todos tenemos dudas por su polémico pasado, ¿no? Es buena gente y todo, pero estamos seguros que otra vez eso va a fracasar y se va a ir a la basura, ¿no? Y otra vez vas a ser esa mujer triste que da lástima a los demás cuando se deprime. ¡Ay, pero por Dios! A ver, no. Estamos puliendo toda la situación. Pero... ¡El electroshock! ¡No! ¡El electroshock! ¡No! Pásame la lista de costalillos que hemos cosechado ahora. Tengo que enviárselo a mi compadre. Ah, sí, te lo paso por WhatsApp. Así se lo pasa más rapidito.
de animales. Don Justo, ¿esa foto de perfil es usted? Sí, soy de niño. Es mi única foto que tengo hecho por un profesional, don Leuterio. Bien buena mozo era cuando era chiquito. Pero ya después se puso feo. Papito, ¿no quieres que te tomemos una foto? No. Cristóbal es fotógrafo profesional. No soy de fotos. Oye, aprovecha, que es la única cosa que el muchacho hace bien. Anímese, don Justo. Sí. A ver, pues, vamos a ver si es cierta tanta belleza. No me miren así. Yo de verdad lo siento, chicas. Yo sé que cada cierto tiempo las rotamos, ¿no? Pero esta vez es distinto. Yo quiero ser un buen ejemplo para mi hija. Lo siento. El cambio ha empezado. Jacqueline. En el sueño dijo que me iban a guiar desde el cielo. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Como la estrella de Belén? ¿Como la paloma de Noé? ¿Cómo? ¿Una paloma blanca? Está volando en círculos. Está volando. Esa es la señal. Esa es la señal. Se está alejando. Me está guiando. Me está guiando. Dios mío. ¿Qué quieres de mí? Ya deja de dar vueltas y dame la señal. ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! Me duelen los pies. ¿Dónde se habrá metido la paloma? Ya no la veo ya. Dios, ¿por qué no me mandas un perrito? Digo, ¿no? Es más fácil de seguir. Oye, joder, deja de molestar a Dios. ¿No te escuchas? Solo tuviste un sueño. Fácil, Gaspar está tranquilo. Debe estar ahí con la familia, comiéndose una sopa seca y bailándose un festejo. Lupi, te voy a limpiar, ¿ya? Sí, creo que sí, caballero. ¡Gaspar! Hombre de poca fe. Dudabas de la labor que te encomendó el Señor. Gaspar, vamos a rezar, hermano. Ven, ven, varón, ven, vamos a rezar. Dios Padre Todopoderoso. Oye. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gaspar, dime por qué querías que te buscara. ¿Estás en peligro? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo no te he pedido que me buscaras. Creo que sí, lo hiciste en mi sueño. ¿Qué te estás metiendo, eh? ¿Ah? Mira, lo que te estás metiendo ya quemaste, así que déjalo de una vez, ¿eh? No, Gaspar. No, hombre de poca fe. No estás viendo más allá. Escúchame. Gaspar, ¿tú no estabas en Cañete? ¿Qué fue? Pues fui solamente a pasar la Navidad. ¡Ah! ¡Mentiste! ¿Qué? Octavo mandamiento. ¿Por qué pecaste? ¿Qué pequé? ¿Has pecado, pe? No, escúchame. Lo que pasa es que desde que Teresita me entregó el anillo, ¿ah?, he tenido puros problemas existenciales. ¿Y querías desaparecer así, Gaspar, de la nada? ¿Desaparecer así? ¿Hacer una nueva vida aquí? No es eso. Lo que pasa es que un amigo se fue de viaje. Ya, entonces me dijo, Gaspar, ¿tú puedes cuidar la casita un tiempo? Yo me dije, ya, aproveché ese tiempo para poder estar solito y ordenar mis ideas. Mal, varón, mal. ¿Qué? Si lo que necesitas es respuestas, tú tenías que buscar aquí. ¿Dónde? Joel, todas las respuestas no están en el corazón. No me refiero al corazón, me refiero a mí. ¿Ahora eres guía espiritual? Gaspar, escúchame. Mírame, por favor, atentamente. ¿Te estoy mirando? Mi tía Teresa me explicó todo. Todo ha sido un malentendido. Ella dice que te ama y se quiere casar contigo. ¿En serio? Sí. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, Gaspar. Vamos, sígueme. Si tuviera con un granito de mostaza, eso dice el Señor. ¿Quieres casarte conmigo? Así es, varón. Varón de Dios. Hermano mío. ¡Ya va! ¿Qué sabe este escándalo? Yo que soy una mujer tan zen, por Dios.
Teresita. Yo no quería que tú pensaras. No, mi amor, yo no quería que tú creyeras. Ay, lo siento mucho. Yo lo siento más, mami. ¡Ay, ven aquí! ¿Cómo extrañaba tus besos, mami? Ay, mi frijolito colado y yo los tuyos. Es que yo quería que el día de nuestro compromiso sea un día luminoso, un día para recordar, pero creo que me fui en floro. Yo pensé que me estabas choteando porque querías otra cosa. Pero no es verdad. Ay. Mi amor, que estoy tan hecho al desprecio. Pero no digas eso. Que la boca se te haga chicharrón. Tú sabes que yo muero por darte amor y cariño. Esta Tere se pasa ya vuelta, ya. ¿Cuándo no comiendo pan delante de los pobres ya vuelta, ya? Pihuicho, mejor vamos a hacer nuestra ronda, ¿ya? No vaya a ser que ahorita me acuerde de mi Zulip. Ya me acordé. ¿Entonces quieres una vida conmigo? Con sus días y sus noches. Dicho eso, Teresita Collazos, ¿quieres casarte conmigo? ¿Pero así? Un anillo de oro. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué demás, Tere? ¿Qué importa el día? ¿Qué importa la manera? ¿Importa esto? Bueno, para ti no será importante, pero yo quiero que sea un día especial. Especial es que te voy a entregar mi corazón para toda la vida. Eso es especial. Ya, ya, eso está muy bien, pero... Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo me has escuchado? Yo quiero romántico. Detalles. ¿Detalles? Sí. ¿Cómo? No sé, a ver, capaz ir a un restaurante finol y si tira percibes. Eso es lo de siempre, Tere. ¿Con qué plata? Tere, este anillo me costó muy caro. Y el trabajo en verano baja. Tengo que ahorrar platita para nuestra luna de miel. Amor, no me hagas puchero. Por favor. Sí, mami, ven. No me vas a chotear por segunda vez. Tere. No. Oye, chapa, pe, chapa de una vez, hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué se es que te estás haciendo robar un montón? Ya, chapa de una vez, vamos a hablar con tu familia. ¡Qué brusco! No. Así no quiero, ya así no quiero yo. ¿Cómo quieres entonces? Así no me gusta mi pedido, ya vete ya. ¿Cuál vete? Anda, echate agua. ¡Anda, vete! Oye, ¿vas a chapar o no vas a chapar? ¡Oye, chuchu, chapa de una vez, hoy! ¿Qué? ¿Así vamos a estar? ¡No quiero! ¿No quieres qué? No me gusta. Ya, vete a quedar solo, soltero, no vas a terminar. Hola. Esta vez sí toqué como me dijiste. Mucho mejor que meterse por la ventana. Sí. ¿Cómo sigues? Todavía me duele cuando hago esfuerzo. Y olvídate cuando estornudo. ¿Estás sola? Sí. Quería invitarte a mi casa en la noche. Vamos a hacer una pequeña fiesta por Año Nuevo. Dime, no estoy para ir a fiestas. Bueno, no tienes que bailar, si no quieres. Va a ser algo tranqui. Con los González, nada es tranqui. O de repente sí puedes bailar. Ah, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Se puede saber? Yo te enseño. Ven. Puedes pararte así y pones una manito en la cintura, la otra también, y te mueves lentito. O si no, me puedes dar la mano y te doy una vuelta muy despacio. Y también puedes poner tus brazos en mi cuello y bailamos lento. Lento bailaban nuestros papás. Debería volver a ponerse de moda. Era bien chévere. ¿Qué pasa? Es por lo que me dijiste en la clínica, ¿no? Estoy confundida. No sabes si me quieres. No. No sé si tú me quieres a mí. Alicia, yo te amo. Sí, pero no se te movió ni un pelo cuando te rogué que regresáramos. Cuando te lloré en la calle para que me perdones o cuando te canté. No tenía de otra. Alicia, no tenía de otra. Yo de verdad pensé que lo nuestro no iba a funcionar. Y no quería volver y sentir que era poca cosa.
dolió un montón que no creyeras en mí. Eso me mató. Y luego te enamoraste de Dolores. ¿O me vas a negar que estuviste enamorado de ella? No entiendo. Decías que te morías por mí. Y a los dos días te enamoraste de Dolores. ¿Qué clase de amor es ese? Es difícil. No sé cómo explicarlo. Alicia, yo quería olvidarme de ti. Y ahí estaba ella. Era una chica de mi condición social. Era bacán, yo le gustaba. Entonces, me atreví. Porque pensé que de ese modo iba a olvidarme de ti y podía seguir con mi vida. Además, te vi besándote con Remo. ¿Viste lo que querías ver? Él me agarró desprevenida. A nadie amado como te amo a ti. ¿Por qué no lo entiendes? Te entiendo. Pero no por eso deja de doler. ¿A mí también me dolió? ¿Cómo crees que me sentí cuando te vi tirada en el piso en el matrimonio? Me di cuenta de lo estúpido que estaba haciendo. Uno piensa, soy joven, no me va a pasar nada. No, pero no es verdad. Yo no sé cuándo me voy a morir. Jimmy. Es que es verdad. Puede ser que me muera de viejo, puede ser que me muera la próxima semana, pero lo único que sé es que no quiero perder un segundo más de mi vida sin ti. Por favor, démonos otra oportunidad. Sí. Quiero decirte que sí. Entonces dilo. Dilo. Es que no sé. No sé. Tengo que pensarlo, Jimmy. Pensar en una cosa. Quería tomar aire. Y se fue el año. Prácticamente.
feliz año para ti también. La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo. Feliz año, mi amor. Y porque nunca dejemos de decirnos mi amor. ¿Es nuestra promesa por este año? Para toda la vida. ¿Tu papá? Felizmente durmiendo. ¿Quieres ir a ver a tu suegra y a mi familia de loco? Bueno, mi familia no se queda atrás. Es verdad.